CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 19 de octubre de 2011 y no ha salido el sol a pesar de que eventualmente se anticipaba la posibilidad de que este día durante la mañana tuviéramos algunos rayos de sol, pero no ha ocurrido eso, sigue lloviendo en nuestro país y desde luego estamos en emergencia nacional. Ayer hubo todavía rescates de habitantes del Bajo Lempa y una situación de emergencia también en el sector de Comasagua. Gracias a ustedes por estar con nosotros en la entrevista en línea. Saludos a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes en Canal 25. Justamente vamos a hablar de la emergencia nacional este día en la entrevista en línea. Está con nosotros en nuestros estudios Ernesto Zelaya Andía, ministro de Gobernación. Ministro, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, ministro, creo que es importante que nos comente porque ya tenemos varios cibernautas en línea a esta hora y están, pues, obviamente hay ansiedad en la gente, quiere saber qué está pasando, qué ha pasado en las últimas horas. Decíamos al inicio de la entrevista, se anticipaba un poco de, incluso de posibles claros de luz en el transcurso de esta mañana. No ha habido nada de eso, hemos tenido mucha lluvia, pero cuéntenos usted, por favor. Bueno, realmente el Observatorio de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente estaba pronosticando que para el día de ayer y ahora pues iba a bajar un poco las lluvias, pero sí se está pronosticando que para este día, en la tarde especialmente, iba a haber incluso tormentas, no se ubicaban exactamente dónde, pero sí iba a haber tormentas, incluso tal vez eléctricas, claro, por un fenómeno de choque entre dos corrientes de aire, una de norte a sur y de otra de sur a norte, que sí iba a provocar ese fenómeno de posiblemente lluvias intensas en algunos puntos del país, y por eso para nosotros como Sistema de Protección Civil este día es un día muy, muy crítico, porque ya la acumulación de agua que hay en diferentes lugares en la zona montañosa es bastante elevado, es más de 1.300 milímetros, es más de un metro de cantidad de agua que ha caído. Casi metro y medio. Sí, y esto no hay récord histórico de esto. Y precisamente lo que se dio el día de ayer en el Cantón San Antonio, Comasagua, donde de tanta acumulación de agua que brotó el agua, fue con una vertiente de agua que salió subterránea y expandió toda esa cantidad de agua tremenda, hizo una cárcava, unas dimensiones bastante grandes. No tenemos exactamente la dimensión porque esto fue en las horas nocturnas. Yo estuve monitoreando esta situación, incluso le ordené al director de bomberos, que es el que comanda la Comisión Técnico Sectorial de Emergencias, para que fuera en ese operativo de evacuación de las personas. Y lo más importante de esto es de que ha funcionado, en este caso de Comasagua, lo que es el sistema de protección civil, porque la base del sistema es la organización comunitaria y la población está organizada en sus comunidades como protección civil. Estaba la comisión municipal, el alcalde Danilo Molina, él estaba comandando como presidente de la comisión municipal esta situación de evacuación, este operativo de evacuación. Ahí estuvo pues a nivel departamental, claro, se estaba trabajándose, estaba el comandante departamental, estaba a nivel nacional, estaban trabajando también de diferentes unidades. Justo tenemos, perdón, ministro, las imágenes que están corriendo de nuestros equipos que estuvieron por la zona, en las evacuaciones. Entendemos que son 375 personas evacuadas en Comasagua. Exactamente, esos son números preliminares porque realmente el momento de la evacuación, pues a veces uno puede tener algunos errores, pero claro, anden en torno a eso. Yo incluso tuve un reporte a la 1 de la mañana de alrededor de 300 personas que estaban evacuando, que inclusive unas iban a evacuar incluso a la parte del municipio de Santa Tecla porque era un poco más seguro, porque toda esa zona montañosa pues estaba en alto riesgo, de tal forma que esto pues todo se trabajó toda la noche, hoy en la madrugada todavía, y yo quiero felicitar a todos los cuerpos de socorro, la policía, la Fuerza Armada, los bomberos, a la comisión municipal liderada por el alcalde, a los técnicos municipal de protección civil, porque realmente actuaron de una forma preventiva, no hubo muertos, sí se quedaron algunas personas cuidando sus pertenencias, alrededor de 20 me dijeron, de tal forma que es un ejemplo de que si trabajamos en equipo todos, desde la comunidad hasta el gobierno, evitamos los muertos. Ministro, lo que estamos viendo en este momento, la gente está probando el piso con los pies y se ve sumamente sensible el terreno. Exactamente, mire, la acumulación de agua es
es muy grande, por eso se han tomado medidas preventivas. En el caso de Los Chorros, pues se ha cerrado en estos momentos. Me habló el ministro de Obras Públicas, Jesús Martínez, que se ha cerrado esto porque se convierte en una situación de alto riesgo transitar por ahí. De tal forma que estamos haciendo un llamado a toda la población a estar alertas, a no bajar la guardia, ¿verdad? Este día, pues, es un día, pues, repito, es un día crítico y estamos preparándonos para evacuar cualquier persona porque queremos evitar muertes. Es la, claro, la meta número uno de todo el sistema de protección civil, es salvar la vida, y en eso estamos enfocando todas las instituciones que pertenecemos al Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora, ministro, explíquenos un poco el caso de Comasagua. Dice usted que hay una especie de hundimiento, bueno, dice que brotó agua, es decir, una especie de nacimiento espontáneo de agua en ese lugar. Exactamente, ese es lo que me explicaba el director de bomberos, que es un fenómeno un poco no tan común, de que era de tanta acumulación que hay vertientes, corrientes de agua subterráneas, que tanta cantidad de agua que el agua buscó salida hacia afuera, a la superficie, y esto provocó, pues, deslaves, deslizamientos, y ante esa situación, ante esa amenaza, hubo la alerta, pues, para evacuar toda esa zona, ¿verdad? Y justo eso ocurrió en una zona, en un caserío. Sí, un caserío de San Antonio, ¿verdad? Creo que es una cooperativa también, creo que se llama también San Antonio. ¿Esta gente se ha movilizado hacia el municipio? Unas partes del municipio, me hablaban en la cancha de básquet ahí del municipio, pero otras se movilizaron mejor a Santa Tecla, porque eran más seguros, pues, la cuestión hacia Santa Tecla. Perdón, ¿el número de víctimas, ministro, se mantiene en 32? Sí, ese es el dato que yo he estado preguntando al director de bomberos, que es el que lidera la comisión de emergencias. También el director de la policía me confirmó ese dato, y ese es el dato que está manejándose oficialmente, ¿verdad? Producto de esta situación, de esta temporal que hemos tenido, esta depresión de lluvia, que es el dato que tenemos en estos momentos. Y estamos hablando entonces de una cantidad global de cuántos evacuados. En un momento determinado se habló de 34.000. Sí, realmente eso está relacionado a los damnificados que están en los albergues. De acuerdo. Incluso, los 34.000 están en los albergues. No, pero lo que ese dato, estamos hablando de albergados, ¿verdad? A ver, o sea, entonces, realmente hay una situación que los albergues están en una situación muy móvil, ¿verdad? Claro. Se habla de más de 35.000, yo creo que podría llegar hasta 45.000, ¿verdad? La cantidad que se alberga, solo que a veces hay personas que ya en un momento luego se buscan otras alternativas de casas particulares. Entonces, un dato que está moviéndose mucho, pero hay una gran contingente de personas que se han evacuado que superan esa cantidad de los que son albergados. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Tenemos algunas preguntas que nos llegan a través del chat que tenemos habilitado y esperamos que usted pueda responderla. Vamos a la pausa. ¿Qué parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, tenemos algunas preguntas que nos llegan a través del chat. El ministro Mario Jovel, o Marco Jovel, desde Los Ángeles, nos está escribiendo. Dice, él pregunta si está llegando ayuda a las personas del Bajo Olempe en Usulután, que fueron fuertemente afectados por las lluvias, que están siendo afectados por las lluvias.
Sí, realmente hay toda una logística que lo comanda la Fuerza Armada, pero ahí participan muchas instituciones, la Secretaría de Inclusión Social, que es la que provee los recursos, y también esto van los donativos privados y también lo que estamos recibiendo ya, el caso de la cooperación española. De tal forma que sí hay todo un proceso de atendimiento de estas personas. La viceministra de Gobernación, María Ofelia Navarrete, más conocida como María Chichilco, fue personalmente a monitorear cómo estaba el atendimiento de los albergues, a ver que funciona la institucionalidad, porque significa que debe haber una comisión departamental de albergues, debe haber una comisión municipal y debe haber un sistema de información que provea a la Comisión Nacional de Albergues la información adecuada para que la Comisión Logística provea de recursos. Hasta este momento se puede decir de que las personas albergadas han tenido alimento, han tenido un cobijo en lo inmediato ahí en esos lugares. Sí, en general se está atendiendo, quiero decir que porque esto es móvil, ¿verdad? Por ejemplo el caso de Jiquilisco, hace 3 días fue una movilización prácticamente en la noche, que estaba movilizando casi 4.000 personas, incluso el propio presidente se involucró para estar pendiente de que se atendiera a estas personas que se habían embarcado de Bajo Lempa. Eran más de 4.000, alrededor de 4.100 personas, y entonces estuvimos prácticamente toda esa noche monitoreando, ver cómo se les da respuesta, y a la hora de la madrugada le estaba llegando las colchonetas, las frazadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más están urgiendo en este momento los albergues? Es decir, ¿o qué es lo que esperarían ustedes de la comunidad internacional? Porque ya usted me decía, llegó un avión fletado de España, han recibido ayuda de Taiwán, de sí. Estados Unidos, ¿hay otros países? Sí, hay otros países que están ofreciendo, ¿verdad? Incluso Guatemala, que es un país que está siendo golpeado por esta situación, claro. Muy solidariamente nos está haciendo un donativo, no tengo los montos, ¿verdad? Hemos recibido varios ofrecimientos, incluso de Argentina, de Cuba, de Venezuela, de la India, de Inglaterra, y del Sistema de Naciones Unidas también va a haber un apoyo. Y si ellos nos están viendo en este momento, ¿qué es la recomendación que puede hacer el ministro de Gobernación? Es decir, ¿qué tipo de productos, alimentos no perecederos, qué tipo de cosas son las que ustedes más urgen en este momento? Mire, porque esta población va a ser atendida incluso después de que pase esta situación temporal, ¿verdad? Los alimentos siempre son importantes, debe ser sobre todo alimentos enlatados que puedan durar más tiempo, ¿verdad? Porque ese tema es importante, el tema de la salud. También hay que ropa, lo que son abrigos, ¿verdad? Porque viene un frente frío, colchonetas también se está proveyendo bastante, pero siempre hay necesidades porque hay personas que han perdido todo, o sea, sus casas quedaron totalmente inundadas y prácticamente no tienen, al regresar no van a tener dónde dormir. Entonces hay toda una serie de necesidades que se requieren en estos momentos y sobre todo en la fase de la rehabilitación, que es volver a sus casas, ¿verdad? Esa es una gran necesidad, sí, porque, o sea, la parte alimenticia y también de medicinas. Claro, me imagino que la gente del Bajo Lempa, por ejemplo, para que bajen los niveles de agua en esa zona, va a llevar, puede ser varios días, días o semanas, hasta un mes. Sí. Sí, por eso, o sea, nosotros, esa gente quedará en los albergues por bastante tiempo. Eso nosotros estamos previendo, precisamente el día lunes en Comisión Nacional de Protección Civil, que es la instancia máxima que conduce el sistema de protección civil en términos colegiados, en términos interinstitucionales, aprobamos la cantidad de 5.200.000, casi 5 millones, 5.3 millones de dólares, y para eso se destinó para la Secretaría de Inclusión Social, que es la que la encargada del tema de la alimentación y proveer la ayuda a los damnificados, 2.243.270 dólares. Quiero decir que hemos trabajado en coordinación con el Ministerio de Hacienda muy ágilmente. El día de ayer ya estaba siendo entregado el cheque a la Secretaría de Inclusión Social, y entiendo que inmediatamente estaban haciendo de las compras, porque las bodegas que teníamos estaban prácticamente ya vaciando, y la demanda de nuevos damnificados, de nuevas personas necesitadas, pues requería, digamos, abastecer nuevamente esta bodega central de la Secretaría de Inclusión Social. Pero con este aporte de gobierno, del fondo del gobierno, pues hemos posibilitado nuevamente aprovisionar de recursos para poder atender a la población. Perfecto, un par de comentarios más. Moris Ramos nos dice, felicitamos al Ministerio de Gobernación, junto a los ministerios, por el gran trabajo que están haciendo, y más aún en la emergencia que nos encontramos. Sabemos que poco a poco saldremos adelante con la ayuda de todos. Y Carlos Quintanilla dice, sabemos que el trabajo no es fácil, pero el gobierno nos ha demostrado que no es posible hacer
un buen desempeño en estos tipos de emergencia y más aún cuando están ayudando a los más necesitados. Y tengo por acá, ministro, otras consideraciones, porque Javier Menéndez nos escribe desde San Salvador y dice él, si se pretende cerrar el aeropuerto próximamente. Yo creo que la inquietud es porque en la última semana han sido constantes los deslizamientos de tierra, sí. Hasta el día de ayer incluso en la carretera hacia Comalapa. Entonces, ¿eso se está valorando o no? Mire, nosotros estamos con un esfuerzo como sistema de protección civil de que el país no se pare, es decir, que haya funcionalidad, porque si no también eso vuelve vulnerable al país. Si el país, la economía se para, pues eso también afecta el propio país. Pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pero tenemos también el tema de la responsabilidad, el tema de riesgo, ¿verdad? Entonces hay análisis de riesgos y procuramos que sea interinstitucional, que no solamente sea el Ministerio de Obras Públicas que analice, se involucra también medio ambiente, se involucra lo que es la Dirección de Protección Civil, es decir, incluso la Fuerza Armada tiene técnicos de ingenieros, es decir, estamos tratando de cubrir dos cosas. Uno, que el país pueda funcionar, pero por otro lado, estamos con la preocupación de la seguridad de las personas, salvaguardar vidas, que es una de las metas principales que tenemos como sistema y que el Presidente de la República, que es el que comanda en el estado de emergencia todas las operaciones, ese es el mandato que nos ha dado, claro, de tener como prioridad salvar vidas. Pero está claro entonces, el aeropuerto hoy por hoy está abierto, está habilitado. Está abierto, sí. Y la idea es que si se va a cerrar es porque realmente hay un riesgo inminente y entonces se va a cerrar. Pero estamos con esa situación. Quiero decir de que ahora como gobierno tenemos a través del Ministerio de Medio Ambiente por primera vez en la historia radares que nos permiten detectar realmente la cantidad de lluvia, prevenir mejor el efecto climático. Y ahorita tenemos 6 radares, realmente se van a necesitar más para tener una medición precisa, porque hoy el clima, claro, con el cambio climático, pues los pronósticos no son tan exactos. Entonces, estos radares es un tremendo instrumento científico, claro, para ser más exactos. Perfecto. Hay otros comentarios que nos llegan y preguntas, sobre todo nos están escribiendo, por ejemplo, de Miami. Hay unas inquietudes. Después de la pausa, hacemos la pregunta entonces al ministro de Gobernación. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. A ver, ministro, hay algunas inquietudes de nuestros cibernautas, de la gente que está pendiente de cómo evoluciona esta situación climática en nuestro país, pero también en Estados Unidos. Por ejemplo, acá tenemos una de Cristian de Santana, dice, con respecto a los alrededores de sitio El Niño y el desvío, si no hay demasiados problemas por los ríos que lo circundan. Debo entender que en términos del río, concretamente, hubo un cierre. No sabe si es temporal o está todavía habilitado eso. Es temporal, que se ha cerrado. Es por el comportamiento del río, ¿no? Sí, de la zona. Sí. De acuerdo. Carmen Argueta dice, ¿por qué de Panchimalco no se está diciendo nada? ¿Qué pasa en Panchimalco en este momento, ministro? Bueno, no tengo un dato actualizado de Panchimalco, pero sí, Panchimalco ha sido afectado, tiene albergues, tiene personas albergadas y estamos a nivel municipal dando respuesta, pero también se va a apoyar también desde el gobierno central para poder atender adecuadamente a las personas, ¿verdad? Ahora sí, en la conexión, en la carretera que conecta Panchimalco, Rosario de Mora, eso está cerrado totalmente, hay un deslizamiento bastante grande, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, el Ministerio de Obras Públicas tuvo una serie de unidades tratando de dar respuesta, abriendo todos estos, quitando todos estos escombros,
Por eso hay un refuerzo presupuestario para ello, pero está siendo insuficiente porque se quita escombros y nuevamente caen. De tal forma que estamos con la preocupación de que el país tenga las vías de circulación o de comunicación abiertas, pero también tenemos la amenaza de deslizamiento y por tanto estamos tomando las medidas de precaución para evitar víctimas que puedan ser soterradas por estar transitando. Por eso el llamado, quiero aprovechar, William, así a las personas que si no tienen que salir de sus casas, hacer un trámite o una cuestión que no sea tan fundamental fuera de su casa, mejor no salgan, porque todas las vías de acceso, sobre todo donde hay, digamos, alturas, se pone en este día en riesgo de poder ser deslizamiento o derrumbes. Bueno, con justa razón, el Ministerio de Educación suspendió, las clases las ha suspendido incluso este día, ¿no? Advirtiendo este escenario. Ahora, volviendo al caso Rosario de Mora, entonces la opción que tienen los habitantes de Rosario de Mora es la carretera hacia el sur, salir por el Puerto de la Libertad o salir por el lado de Comalapa, ¿no? Exactamente. Ahora bien, Juan Ortiz, que nos escribe desde Miami, dice, hola, dice, ¿qué noticias tienen de la zona costera como Acajutla y Barra Salada? Bueno, todo lo que es la zona costera está anegada, está inundada, son zonas muy críticas, ¿verdad? Está inundado todas esas zonas y están siendo afectados esa población, sus cultivos, por eso el ministro de Agricultura estuvo ayer haciendo una visita de campo. Quiero decirte, William, de que el presidente el lunes dio una orden a todos los ministros que estuviéramos en el terreno viendo la situación, conociendo de primera mano cuál es la situación que está el país y los diferentes municipios y sobre todo la población y tomando medidas porque como gobierno no solamente estamos enfrentando la emergencia, sino que ya paralelamente a través de la Secretaría Técnica se está trabajando en el gabinete lo que es la fase de rehabilitación y reconstrucción. Y precisamente este día nos llegan 25 millones de dólares del préstamo que ya teníamos previsto como y aprobado por la Asamblea para esta situación de desastres, que son de 50 millones ya para poder disponerlos, para poder enfrentar esta fase de emergencia que es muy crítica, nunca antes vista. Esto es superior al MIS, superior al IDA, y en ese sentido estos recursos van a servir para enfrentar esta fase final de la emergencia, del impacto, claro, pero también para rehabilitar el país. Dice Guillermo, ¿qué hay acerca del regreso de clases para el día de mañana? Bueno, todo eso quiero decirles que lo analizamos a través de los estudios científicos que hace el Observatorio de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, y en base a esas informaciones es que se toman las decisiones, no se toman decisiones así a la carrera, porque como repito, nosotros queremos que el país funcione normalmente, pero también pensamos como primera prioridad salvar vidas. Y en ese sentido hemos sido muy responsables, precisamente este día no se reanudó las clases, porque para nosotros este día es muy crítico. De acuerdo a los pronósticos del día de ayer del observatorio, apuntaban que el jueves y el viernes ya habría una tendencia a la normalidad, solo que hay que comprender de que estamos todavía en la fase de invierno, aunque ya estamos iniciando posiblemente, eso es lo que nos decía el ministro de Medio Ambiente, estos vientos, esta corriente de viento frío que viene del norte, puede ser el síntoma de la transición de invierno a verano, pero todavía estamos en esa fase y por tanto vamos a tomar las medidas adecuadas de acuerdo a la información. Dice Raúl Castaneda desde Armenia, que nos está viendo en este momento, en Armenia está lloviendo fuerte desde la madrugada y no se dice nada, además hay varios albergues. Y preguntarle al ministro por qué no decretan la suspensión de labores, porque se arriesga mucho a las personas, puede suceder una tragedia. Debo entender que Raúl se está refiriendo a las actividades del sector privado. Exacto. Y el sector público, desde luego. Sí. Mire, como repito, eso va a quedar a juicio tanto del sector privado como los, digamos, responsables de las unidades del sector público, a que si tienen dificultades, pues se va a ser comprensivo de que a veces posiblemente un empleado no llegue a su trabajo porque no pueda tener acceso para poder ir al trabajo. Eso, el llamado que estamos haciendo tanto a la empresa privada, que es parte del sistema de protección civil, precisamente este día, William, estamos convocando a la Comisión Nacional de Protección Civil en la Casa Presidencial, claro, para analizar la situación y tomar las medidas pertinentes. Y esto puede ser un punto que puedo colocar como presidente de la comisión para que seamos comprensivos con los empleados que si no llegan a presentarse sus trabajos,
pero que se justifican, que es por la situación, pues que sean comprensivos y no pues hayan descuentos ni despidos, ¿verdad? Por ese motivo. Un poco de conciencia y solidaridad en circunstancias especiales como esta, ¿no? Exactamente, pero el llamado que quiero hacerle a la responsabilidad también de los empleados, tanto públicos como privados, que no aprovechemos esto pues como pretexto para quedarnos en la casa y pues ahora, como tipo de vacación, claro, ¿verdad? Ahora, creo que aquí el tema es responsabilidad del gobierno, de todo mundo, incluso de los ciudadanos y los empleados. Bueno, ¿verdad? En el caso del sector público es complicado porque ustedes también requieren de los trabajadores públicos para la emergencia, ¿no? Por tanto, todos están abocados a esto en este correcto, momento. Correcto, sí, ahorita con la declaratoria están a la disponibilidad del gobierno, cualquier misión que puedan hacer, inclusive el estado de calamidad nos da la posibilidad incluso hasta de trabajo forzoso, en el sentido que decirle a la gente, miren, todos vamos a trabajar tratando de limpiar esta calle, se tiene que acatar esa disposición, porque estamos en un estado de emergencia y también un estado de calamidad que decretó la Asamblea Legislativa. De acuerdo, hay una consulta siempre sobre Comasagua, vamos a escuchar la opinión del ministro después del pequeño corte comercial, porque también vamos a actualizar entonces, ministro, cómo está la situación de albergues y datos oficiales, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Si este año alcanzas tus metas, construyes tu futuro, enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos está escribiendo Miguel Araujo desde Cartagena, dice, ¿cómo está la situación en Comasagua? Si acaso ya se mencionó, si podría repetirlo brevemente. De hecho, lo hablamos en el inicio, pero ministro, creo que es importante mantener actualizado, sobre todo aquellos que recién se han conectado a través de la entrevista en línea. Sí, yo quiero decirles que el informe que tengo del director de bomberos, que es el que preside la Comisión de Atención de Emergencias, informaba que esto apareció en la cooperativa San Antonio, en el Cantón San Antonio del municipio de Comasagua, y que es una vertiente o nacimiento de agua que sale de tanta cantidad de agua que ha llovido, que es más de 1.300 milímetros de cantidad de agua que ha caído en esas zonas, es que ha permitido que, la fuerza del agua subterránea salió a la superficie y ha creado una cárcava. Bueno, me da un dato preliminar que es bastante preocupante, de 100 metros de profundidad y 300 metros de largo, ¿verdad? Entonces, toda esa zona es totalmente vulnerable a esas tierras, de tal forma que eso se hizo la actividad operativa de desalojar a esas personas, más que desalojar es evacuarlas, y esto fue fácil y no hubo ningún herido, porque las personas están ya organizadas en comisiones comunales de protección civil. Y esto es la clave y es el mensaje que quiero dar para todo el mundo. Aprendamos, organicémonos todos los salvadoreños en nuestras comunidades, porque esta es la clave para salvar la vida. Y ahí viene el auxilio de las entes de socorro, cuerpo de bomberos, la policía, Fuerza Armada, que en forma muy heroica, y que para mí es un saludo que quiero dar a todo ese personal, porque en forma muy abnegada han estado salvando estas vidas. Pero la clave es la organización y participación de la población. Perfecto. Ahora si nos comparte, porque debo entender que ya en unos minutos también hay conferencia de prensa donde se está informando sobre detalles de cómo está la situación del número de albergados, de personas evacuadas. A lo mejor si nos comparte ese dato, ministro. Sí, quiero decir que me han pasado los datos últimos de esta noche, de 558 albergues y 44.963 personas que están albergadas, que equivalen a 12.812 familias.
es el dato global que tenemos, pero que quiero llamar la atención que son datos preliminares porque esto está variando. Inclusive el dato que tenemos de Comasagua está por confirmarse. Se hablaba a medianoche de 300 personas, luego me están diciendo que llegaban a 400. Entonces esos son datos que están confirmando porque en la operación de evacuación pues a veces puede uno haber ciertos errores, ¿verdad? Pero que básicamente es una cantidad significativa y lo más importante es que no ha existido ningún muerto en esta situación, a pesar de que ese fenómeno que se dio pues es bastante de mucho riesgo. Sí, porque el número de 32 personas fallecidas es hasta hace 3 días, ¿no? Sí, y desde ese momento no ha habido más muertos producto de esta situación de temporal o de esta cantidad de lluvias que yo califico casi de un diluvio, ¿verdad? Ya. Ministro, ¿los patrones climáticos qué le indican entonces? Que podemos, vamos a tener tormentas hoy por la tarde de este miércoles, pero entonces el día de mañana jueves, ¿cómo puede amanecer? Sí, de acuerdo al pronóstico, el día de ayer, quiero situar la fecha, ¿verdad? Porque esto puede ser variado. Se predecía que este día era un día crítico. Por eso nuestro mensaje el día de ayer fue, no nos conformemos, no nos confundamos, que pensamos que porque ayer hubo cierto sol, ¿verdad?, de poder generar una confianza en las personas, decir, bueno, volvemos a la normalidad. Nuestro esfuerzo fue comunicar que había una situación de amenaza para este día y realmente hemos iniciado este día con mucha lluvia. Se espera, de acuerdo al pronóstico de los expertos del Observatorio de Medio Ambiente, que va a haber lluvias hoy en la tarde, en la noche, incluso algunos lugares hasta de carácter eléctrico, ¿verdad? Y se espera que ya jueves y viernes tendamos a la normalidad, que producto de esta corriente de viento frío del norte, pues disipen toda esta situación de agua. Pero es sumamente complejo esto, ¿no? Porque después de que tenemos tanta humedad, tanta lluvia, tendremos entonces quizás ya sol, pero habrá frío. Y eso también trae problemas de enfermedades. Exactamente, por eso yo quiero hacer un llamado en este momento a todo el pueblo, a que seamos solidarios, los que tenemos mejores condiciones en nuestras casas, que no han sido muy afectadas, compartamos lo que podamos con la gente que lo está necesitando, porque son miles. Hablamos de esta cantidad que mencioné, pero posiblemente no sea exacta, sean muchas más gentes que estén damnificadas, afectadas, que no están en los albergues. De tal forma que aquí la solidaridad es un llamado que debemos de tenerlo y practicarlo. Bien, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más. Deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, ministro, debo entender que en el cantón Las Delicias de la Libertad es zona de alto riesgo, dice, por acumulación de agua, autoridades aconsejan una evacuación preventiva. Exacto, esto se está dando en todas las zonas donde existe altura. Yo quiero hacer un llamado a toda la población a que realmente acatemos estas disposiciones de no circular por estas zonas porque en cualquier momento puede haber un deslizamiento. Quiero reiterar el caso del Picacho, que es una situación de alto riesgo. Por eso se ha hecho esta evacuación, por eso hay un dispositivo de la policía de no permitir que la gente que no vive allí pues esté en esa zona, porque es una zona de alto riesgo. De tal forma que yo pido la comprensión de las personas que se han
digamos, dislocados de sus domicilios para los albergues. Es una medida muy preventiva y es mejor prevenir que lamentar. Porque muchas personas dicen, bueno, y si no pasa nada, pues es puro escándalo, ¿verdad?, de las autoridades. Yo creo que no hay que actuar de esa forma porque es mejor que estemos prevenidos, porque ya ha habido casos, y no quiero citar nombres, pero ha habido casos de personas que se les avisó, hasta incluso hay un caso que hasta afirmaron que ellos estaban responsables de lo que podía pasar, a las pocas horas fueron soterrados. Bueno, en el caso, ministro, donde falleció una niña, Cecilia Méndez, si no mal recuerdo el nombre completo de ella, de 12 años, que fue diputada por un día la semana anterior, nos decían de que a esta familia se le había advertido ya de posibles deslizamientos. Es el caso que me ha informado de que fue prevenido, pero no consideran que no iba a haber peligros o no iba a haber riesgos, y en ese sentido no acataron esa orientación, y por tanto, cuando se vino el deslave, el derrumbamiento, pues fueron víctimas y murieron. Entonces realmente es una gran lástima, y yo por eso quiero hacer la conciencia y la lección de todo el pueblo salvadoreño de esta situación que hemos vivido en estos 8 o 9 días, es de que acatemos la disposición. Y quiero decirles que existe una ley de protección civil, donde se establece los deberes de las personas en situación de desastre. Y una de las obligaciones de las personas, de los deberes de las personas, es acatar lo que dice protección civil. Cuando se le dice evacuación, hay que evacuar. Eso es ley y tienen que cumplirlo. Sobre todo, no veámoslo en términos de sanciones, sino que veámoslo que es para salvar sus vidas. Ahora, sin embargo, ustedes no han recurrido a la fuerza, ministro, han tratado de convencer. A veces uno se queda sorprendido porque ve a los socorristas de las diferentes instituciones convenciendo, persuadiendo a la gente, y la gente diciendo de que no va a evacuar, claro, por el temor a perder sus pertenencias, pero no se ha aplicado la fuerza hasta hoy. Hasta el momento no, sí estamos tomando medidas cada vez un poco más, más fuertes, porque y ahí es la actuación de la policía como institución, porque tiene investidura constitucional para poder incluso penetrar a los domicilios para, en caso de peligro inminente de las personas, especialmente los niños. Eso está en la Constitución inclusive, pero aquí la clave es la conciencia. Por eso quiero agradecer y estimular a los medios de comunicación que nos contribuyen a generar esa conciencia de la población. El sistema educativo creo que también debemos de poner como una materia cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos de las personas en una situación de desastre. Esa es una propuesta que yo pienso hacer en la Comisión Nacional, porque es necesario educar a las personas y los medios de comunicación, orientar y concientizar. Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas, nos decía ayer que después de esto el país evidentemente quedará más vulnerable. Exactamente, pero eso va a depender de nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros tomamos conciencia de organizarnos para comenzar y tomar las medidas de prevención, yo creo que podemos salir fortalecidos. Mi perspectiva es que de este el sistema de protección civil, cuando nosotros llegamos al gobierno, era casi inexistente. Existía la ley en letras, ¿verdad?, pero no existía en la realidad. Hoy, a 2 años y medio, tenemos ya un sistema a nivel territorial, a nivel de diferentes comisiones. Hemos actuado en forma interinstitucional como un solo equipo. Nos falta mucho todavía, pero estamos mejor preparados. Así que mi llamado es de que salgamos fortalecidos de esta situación de desastre. Bien, vamos a la pausa. Tenemos otras participaciones, inquietudes de nuestros cibernautas, y vamos a seguir actualizando las cifras que le están llegando al ministro de Gobernación. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Raúl Castaneda nos está consultando nuevamente, nos escribe desde Armenia, dice, quisiera saber si la carretera de Sonsonate a San Salvador vía el Cerro Verde está habilitada y si el área del Jabalí también está transitable. Si tengo, no tengo información que no esté habilitada, y lo de Jabalí es la alternativa que está quedando ante el cierre que se ha hecho temporal de la ruta de los Chorros, porque hay inminencia de derrumbamiento en esa zona y entonces queremos evitar víctimas en esa zona. De acuerdo, ministro, entendemos de que hay nuevos datos, desde actualización de datos del número de personas que están siendo albergadas, de evacuaciones. A lo mejor si nos comparte otra vez, porque hace unos minutos nos dio unos datos y debo entender que eso está en incremento. Sí, correcto. Ya el dato último que me están dando en este momento es de 566 albergues, antes era 558, y el dato de personas que están en albergues es de 48,723, que eso comprende a 12,982 familias. Es decir, hay un incremento que se está dando en base a los reportes que están dando las comisiones departamentales de albergues que se han sido activadas y que nos permite estar monitoreando cómo está la situación. Bien, ayer anunciábamos que estaría con nosotros el secretario de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez. Sin embargo, de última hora pues tuvimos que hacer este cambio y que usted cortésmente nos aceptó ahora en la mañana, ministro. Pero bueno, el secretario de Vulnerabilidad por la emergencia pues tuvo que modificar su agenda. Pero ayer entonces Daniel Cifuentes planteaba una interrogante para el secretario de Vulnerabilidad y se la hago a usted porque creo que es pertinente. Sí. Él dice, después de los desastres ocurridos, ¿qué propondría usted como medida para evitar estos hechos de la naturaleza? Él dice, o sea, Daniel está proponiendo una prohibición total a la tala de árboles y la construcción de viviendas en zonas más seguras o planas. Bueno, yo quiero decir de que como gobierno estamos asumiendo esta temática, el cambio climático, porque este es producto del cambio climático, con mucha responsabilidad, y quiero decir que el Ministerio de Medio Ambiente ahí tiene un proceso de consulta de la Política Nacional de Medio Ambiente, que se piensa concluir pues esa consulta entre noviembre y diciembre, y nosotros a nivel de Comisión Nacional de Protección Civil también hay todo un proceso de consulta de la Política Nacional de Protección Civil y también de Gestión Integral de Riesgos, y que pensamos a la altura de diciembre tenerla concluida para poder detener esas políticas, porque a partir de esas políticas se establecen diferentes programas, proyectos, y en ese aspecto tenemos que tomar una serie de medidas como país. Quiero decirles que, por ejemplo, como ministro de Gobernación, que nos compete la Dirección de Protección Civil, estamos con el proyecto de una escuela de protección civil, porque el país es un país muy vulnerable y no es posible que no tengamos un centro de capacitación especializado en el tema de la gestión de riesgos, en el tema de protección civil. Así es que vamos a crear esa escuela, así como hemos creado como Gobernación, hemos creado la escuela también de escuela de servicios postales, vamos a crear esa escuela con recursos propios y vamos a pedir cooperación internacional, porque precisamente la capacitación que hemos tenido de Japón, de Cuba y de Estados Unidos, y vamos a tener también de Brasil, nos ha permitido que reaccionemos en una forma más eficiente ante esta situación de desastres que nunca antes en la historia había pasado. Nos están consultando por acá y no sé, a lo mejor después de la pausa que hagamos hay oportunidad de que lo pudiera contrastar, ministro, porque nos están preguntando si en caso de Termos del Río, que hubo el desborde del río en esa zona, si ya es transitable. Pero bueno, usted está en este momento con nosotros en entrevista y no sé si tiene actualizado ese dato, pero a lo mejor en el corte comercial hay una oportunidad, ¿no? Sí, yo seguro. Vamos a averiguar, pero si no, quiero que estén pendientes de la Radio Nacional, que está monitoreando todo esto. Va a haber una conferencia en estos momentos por parte de la Dirección de Protección Civil y otras dependencias de gobierno para actualizar esta información. Lamentablemente yo he andado fuera de las oficinas porque he estado atendiendo otras actividades, de tal forma que no tengo esta información en este momento, pero yo pido que estén pendientes de la Radio Nacional, que es un medio pues bastante fácil de sintonizarlo y que nos permite estar bien actualizados de cómo está la situación en las vías.
De acuerdo. Ministro, en algunos países de Centroamérica que ha sido afectado, bueno, particularmente el caso de Guatemala, un poco la parte de Honduras, Nicaragua, que es menos proporción, pero afectados, ya hay algunos datos preliminares que están manejando de consecuencias del impacto que han tenido. En nuestro país, a estas alturas, es imposible hablar de datos preliminares del impacto que esto está teniendo en términos de la evolución de la misma economía. Sí, realmente hoy el gobierno ha tomado una decisión bastante proactiva de no esperar el fin del evento, digamos, que nos está impactando, que está generando este desastre, para iniciar el proceso de análisis de daños y también el tema de la rehabilitación y reconstrucción. Desde el sábado pasado ya se activó la comisión interministerial para evaluar los daños y también ya ir formulando propuestas, dado que disponemos de este fondo de previsión que teníamos de un préstamo del Banco Mundial y que este día precisamente va a llegar a estos 25 millones, de tal forma que ya el Ministerio de Salud ya tiene presupuestos, tiene el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, o sea que ya hay ministerios que están presentando proyectos a esta comisión que la lidera el secretario técnico. Entonces estamos trabajando en dos vías. Uno, la atención a la emergencia, porque no hemos terminado la emergencia. Este día es el día más crítico. Esperamos que el jueves y viernes entremos a una situación un poco más normal. Pero no esperamos que termine esto para que ya estemos trabajando en la evaluación de daños y luego en los proyectos de rehabilitación y reconstrucción. Bueno, vamos a la pausa, vamos a hacer una evaluación, una especie de conclusión de los datos que tenemos también entonces, ministro, por la última pausa, pero acá están preguntando también en la zona del Picacho qué está pasando con el volcán de San Salvador. Vamos a la pausa, a la última pausa y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro, se nos está agotando el tiempo, pero bueno, queremos entonces que siempre usted nos reitere sobre la preocupación fundamental que tienen ustedes en este momento, entonces las prioridades que se están estableciendo, pero también todo el tema que tiene que ver con la asistencia humanitaria a estas personas, sobre todo porque también lo que viene adelante también será difícil, el tema del impacto que esto está teniendo en la agricultura, el caso del maíz, hay quienes están suponiendo que se ha perdido quizás un 40% o más de la cosecha de maíz, eso será bastante grave para nuestro país. Pero bueno, en lo inmediato entonces. Sí, la prioridad todavía es salvar vidas, evitar más muertes. Esa es la prioridad número uno. La número dos es atender integralmente y en forma digna a las personas damnificadas, especialmente y prioritariamente a la gente que está albergada. Aunque como gobierno estamos con la política también de atender a las personas que no están albergadas, pero están afectadas, son damnificados. Pero esta situación queremos decirlo muy claramente que nuestra prioridad va a ser atender a la gente que está albergada. En ese aspecto, esas son las prioridades, pero en segundo lugar, estamos viendo ya la parte de rehabilitación, estamos haciendo la evaluación de daños, tanto agricultura, lo que es economía. Y yo quiero aprovechar esta última fase para hacer un llamado a las personas que denuncien a la Defensoría del Consumidor para aquellas personas inescrupulosas que están aprovechando esta situación de desgracia para incrementar los precios en forma arbitraria, en forma ilegal. Entonces yo quiero hacer un llamado a que el pueblo sea contralor, sea fiscalizador de esta situación, porque en una situación de emergencia nacional eso es penado, eso es tema de fiscalía, es un delito. Y eso tiene que ser condenado porque no podemos darnos ese lujo
de que gente ya saque lucro de la desgracia. ¿Se puede pensar en algún momento en la fijación de precios de algunos productos de la canasta básica? No estamos así con esa política. Lo que estamos supervisando a través de la Defensoría del Consumidor, que no es parte formal del sistema de protección civil, pero se está convocando al presidente de la Defensoría del Consumidor, porque en su ley le mandata que en la situación de emergencia tiene que vigilar el tema de los precios. En ese sentido... Hay sanciones bastante fuertes para los acaparadores también, ¿no? Y especuladores. Exactamente. Y esto en una situación de emergencia pues se vuelve más crítico, ¿verdad? De tal forma que hay todas las condiciones legales que tiene el Estado salvadoreño para sancionar drásticamente esas conductas incorrectas de especuladores o comerciantes incorrectos. De tal forma que quiero decir que la empresa privada está consciente de eso, por eso van a hacer un llamado también a la responsabilidad social, porque ANEP, que es parte integrante del sistema de protección civil, está en esta disposición de trabajar de la mano con el gobierno, porque en este momento tenemos que pensar que somos un solo país, tenemos que pensar este tema como país, y así es como estamos enfrentando con relativo éxito esta situación, pero la clave es pensar azul y blanco, como decimos. Un solo país. Ahora, en el caso del maíz, por ejemplo, conocimos información hace 2 días que fuimos al mercado, fue un equipo del mercado a hacer un sondeo de precios y el quintal del maíz, que antes estaba $17, me refiero a antes de la tragedia, se disparó a 30, $32. Lo que sí está confirmado es que tiene como $10 arriba. ¿No tienen ustedes información de qué es lo que está pasando ahí? Porque eso va a tener un impacto directo en el precio de las tortillas. Exactamente, por eso el presidente de la Defensoría del Consumidor está tomando una actitud muy, muy proactiva, muy eficiente, de tomar diligencias, de supervisar eso y hacer la investigación del caso y sancionar a estos especuladores, que, como repito, con el nuevo marco de calamidad pública y de decreto de emergencia, pues nos da más facultades para poder en forma más drástica sancionar esto. Porque eso ya es parte como una especulación, ¿verdad? Porque estos impactos no se van a ver inmediatamente, ¿verdad? Sino que son a futuro, pero hay gente que quiere aprovechar ya del momento, ¿verdad? Entonces, si están articulando todo este esfuerzo con la Defensoría del Consumidor, serán claves en lo que viene, ¿no? Exactamente. Ellos, la Defensoría del Consumidor, formalmente no hace parte del sistema, pero yo como presidente los he convocado, ellos claro, también han tomado la iniciativa, y precisamente hoy tenemos una reunión al mediodía en Casa Presidencial, donde va a estar la Defensoría del Consumidor, van a dar un informe y se van a tomar medidas para evitar este tipo de especulación. Un punto que no quiero olvidar, ministro, es justamente sobre el tema del maíz, porque hemos visto a las personas que han estado, ya había el proceso de la tapizca, pero estaba el maíz prácticamente en las plantas, todavía en las plantaciones. Algunas personas en el Bajo Lempa han tenido que llegar literalmente en lanchas, en cayucos, hasta el lugar para recoger lo poco que queda, pero el maíz está naciendo. ¿Es posible que agricultura pueda tener de inmediato secadoras, que es lo que más surgen? Exactamente, así lo planteó el ministro de Agricultura, López Suárez, de tomar estas medidas porque se puede salvar esta situación. Es bastante triste nosotros como país y como gobierno de que la producción que este año estamos esperando, la mejor producción de granos básicos, especialmente maíz y frijol, pues tengamos esta situación al final de la época de lluvia, pues esta situación de temporal que nunca se había visto tanto tiempo pues sin sol, que nos esté afectando. Así es que, pero esa es la situación que vimos y estamos con la disposición y con la fe de salir adelante, porque esa es la fe, es la que debe tener también todo el pueblo. El gobierno va a acompañar al pueblo para salir adelante. Perfecto. A lo mejor entonces si actualizamos algunos datos que creo que se los están pasando en este momento, porque Denis nos estaba escribiendo desde San Salvador, dice, ustedes saben cómo está la zona del Picacho en el volcán de San Salvador, que es un sector donde hubo medidas preventivas recientemente también en la zona baja del Picacho. Y también nos pregunta Cristian desde el sitio del Niño si están pasando buses hacia Santa Ana vía el Congo o todavía está restringido el paso por Termos del Río. Son dos lugares puntuales que a lo mejor, si ya tiene actualizado el dato, ministro, lo podemos compartir antes de cerrar la entrevista. Sí, quiero decir que ayer se hizo una inspección con geólogos del mundo y protección civil. Se está monitoreando porque esta lluvia ya de la mañana, la madrugada, pues ponen en más riesgo la situación. Yo diría que las personas estén atentas, se mantengan en los albergues, no en las casas de los familiares o amigos, no regresen a este día. Ya el día de mañana creo que va a estar un poco más tranquilo, aunque hay que esperar los pronósticos que va a dar el Ministerio de Medio Ambiente este día para poder tomar una decisión, ¿verdad?
También quiero decirles que en la zona de Termos del Río se desbordó la quebrada por el kilómetro 41, carretera de Santa Ana, pero hay paso restringido de manera controlada por ese sector. Pero volvemos, el asunto es que si no hay necesidad o urgencia de transitar en este momento, mejor no hacerlo. Exactamente, nuestro llamado es a tener prudencia, a no salir si no es necesario, porque eso nos evita pues situaciones de amenaza de que poder ser víctimas de un soterratamiento o un deslizamiento, porque eso no nos avisa, ¿verdad? Claro, sino que simplemente claro. Se da, y si por mala suerte uno va pasando, pues puedes quedar soterrado, ¿verdad? Y reiteramos entonces, en el caso del Picacho hay observación permanente, vigilancia, sí. En prevención. Exactamente, ese es el llamado, estar prevenidos, no bajar la guardia. Perfecto, ministro, le agradecemos su participación. Muchas gracias a ti, William, porque esto permite que el pueblo esté mejor informado y pueda tomar mejores decisiones de prevención. Perfecto, bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos veremos mañana siempre. Tendremos acá en nuestros estudios a representantes del sector privado, justamente para que ellos nos expliquen también cuál es la participación que están teniendo alrededor de este tema y qué es lo que pueden facilitar ya algunas personas que han resultado damnificadas. Nos vemos mañana durante la mañana.